Nuevos ganadores, Elena y José Darling. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram tagueando el Dotol Nastra. Suscríbete ahora. Mira, antes de comenzar este video, debo darle las gracias por los miles y miles de mensajes que me han llegado en las diferentes plataformas. Los he leído. El problema es que trato de responder y son demasiados, pero de corazón muchísimas gracias. Yo les deseo a ustedes lo mismo que ustedes a mí. Y yo sé que Papá Dios los está utilizando de instrumento para que me envíen ese mensaje. Ustedes son los mensajeros de Papá Dios. Pero antes de iniciar con este contenido de hoy, es bueno que sepan que aquí ando con mi jersey, mi jacket de Alex Diamond, que me lo quité hace un rato. Estamos ahí afuera. Estamos en New York. Vinimos a trabajar algunas entrevistas con el loco mío, con Santiago. Así que recuerda que dándole like a esta publicación, ahí pueden ganar muchísimos premios. Gracias a Alex Diamond. Hay mucha cadena. Oro, oro, oro. Y también dinero en efectivo. Mira, Ron Barceló Imperial, que está aquí conmigo también, porque se vende también aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, en cualquier país. Y también gracias a nuestra gente de PM Electromuebles. Así que voy a presentar ahora. Mandé a La Salsa y a Morao, a Boca Chica, para que me busque la diferencia entre los pecados. Porque en Boca Chica tú vas y hay mil gente vendiendo pecados. Y que vayan a ver cuál es la diferencia entre los sazones, la vaina, ve dónde la doña, unos pecados que son baratos, que son buenos. Ve a ver cuál es la diferencia y vayan a ver. Y La Salsa y Morao van a ir. Ahora mismo le dije al chofer que los llevara para que vayan cómodos. Así que lo estoy viendo ahora mismo, mientras ellos van aquí, como tengo el GPS en la guagua. Voy a estar chequeando a ver dónde se van moviendo para ver qué tal les va hoy a Morao y a La Salsa, viendo a ver la diferencia entre los tipos de pescado que venden en Boca Chica. Así que gracias a todos por estar en mi canal. Disfruten de este contenido. Muchas bendiciones. Estamos aquí en Estados Unidos. Esta vuelta yo voy a aprender a comerme ya. Sea lo que Dios quiera. Ahora estamos donde Wendy. Vamos a ver cuál es el truco que tiene mamá para que esos pescados le queden tan buenos. O sea, el mejor pescado de aquí de Boca Chica y aquí. Yo no sé cómo, qué es lo que ella hace para que esos pescados le queden tan jugosos y esos fritos así tan bacanos. Yo no sé si el truco en el aceite, si en el sazón, si en la mano. Ella no le hizo truco a nadie tampoco, porque eso dame ella. Echa para acá. Wendy. Dime, corazón. Enfócame la vaina, porque tú estás como... Señores, el doctor tiene miedo de que lo vean grabando. Es para que yo te pago a ti. Echa para acá. Mira eso. ¿Cuál es el truco que usted tiene para que a los pescados a usted le quede tan bueno? Oh, mucho cariño y mucho amor, mira. Miren eso, una vaina barata. Mira, 650 pesos. Mira el pescado. Con patata, con todo. Con frito, con lo que tú quieras. Aguacate, ensalada, agua del mar, con todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es el truco, mamá? Porque usted no lo da a nadie. Para que estos pescados, ese sabor único que usted tiene, le quede así. Mucho cariño, Juan. Eso es el cariño, con el cariño, ok. El trato. Mira, aquí está la mujer, ven a ver un aceite blanquito, no digo una vaina negra, ¿no? Mira cómo está eso. Es un aceite blanquito que ella tiene aquí. Eso no digo una vaina negra, di que de fritura, di que de vaina. Es una vaina Campbell que está aquí. Entonces, los precios, unos precios asequibles que ella tiene, que eso no es di que vaina. Esto es una vaina barata, para que usted venga aquí con su familia. Los precios de esos pescados, mira el pescado, mira, ¿cuánto cuesta eso? 6,5 más adelante. Mira, 650 pesos. Una vaina saludable. Déjeme hablar con mi invitado que traje hoy, para que él me hable de su experiencia en Boca Chica. Yo creo que él nunca ha venido aquí donde Wendy. Y él me va a dar la diferencia de los otros lugares donde él ha comido a este lugar donde lo traje, porque este es mi lugar favorito. La salsa, ven acá. Ya usted a Coco cuando venga aquí.
Yo estoy fijo aquí. ¿Tú eres fijo aquí? El único pecado, mira, que la espina está encontrada. ¿Qué es lo que está en la espina? El único sitio donde tú voy y vas a coger un pecado, que la espina, este tiene 100 espinas, ¿no? Porque ese ya tiene un lado de pecado, esto. Mire, ¿sabes cuánto vale ese pecado? Menos de 700 pesos. Oye, este Godzilla. Este es increíble. Ahora aquí es el final. Estamos desgranando guandule de las 5 de la mañana. Los moros son origen. Aquí, para que usted esté claro. Esa señora, yo. Ella me fía a mí. Sí, tú estás frío aquí. Tengo que dejar la cadena o algo, tengo que dejar. Pues ella tiene la compraventa ahí. Yo no le fiamos. Ve cómo es el meneo, mira. Y aquí no es como los otros sitios, que el aceite cumple años, aquí no. El aceite de aquí es fresco. Esto es una vaina Campbell, esto. El final, el final. Bueno, ¿y en qué tiempo más o menos ya nosotros estamos comiendo? En 10 minutos. Usted de una vez está friendo y comiendo. Usted llegó con hambre. Y eso de una vez. Que hablando de comida, pueden sacarme del aire. La barriga aquí no va a coger de que gase, de que 4 ni 5 horas. Ni truco, de que de mesa, ni va nada de eso. De que impuesto, aquí no es, eso no existe aquí. Ya ustedes saben. Hablamos un rato con dos. Mamá Wendy termine de el sabroseo, el sabroseo. Aguacate, ¿sabes? No, y aguacate del kilómetro. No dije aguacate en esto, fofo. Que cuando tú pides aguacate, ¿cómo que te dicen? Aguacate, pide aguacate. Sí. Oh, yo cuando tiran por la radio y una vez. La gente pidieron aguacate también. Pidieron papa, ahí son ricos. Oye, único, único lugar aquí en Boca Chica que te traen hasta alcohol para lavarte la mano después que tú comes. Oye, oye el nivel que esto tiene aquí donde Wendy. Esto no es Wendy que tiene esto, esto no lo tiene más nadie. Ahora que viene lo mejor de este evento, mira esto. Ustedes vienen todo lo que nosotros nos comimos, ¿verdad? 5 gente vemos aquí. Y ustedes vienen el tamaño de esos pescados. ¿Qué pasa? Oye, Salsa, ¿con qué fue que pescaron esos pescados? Esos pecados vinieron prófugos de Océano. Ahí hicieron una joyería en Puerto Rico, vinieron para la costa de aquí. De Boca Chica, se le había pecado como esta, pero el más chiquito. ¿Qué es lo que dijo? El testado de Boca Chica, no hay que buscarlo, se perdieron. Miren, miren la cuenta, miren, miren la cuenta aquí donde Wendy, miren, miren eso, miren. Eso no es un meme, ni un relajo. Miren, 3.800 pesos. Por el que cocina en su casa, el ladrón. Yo, oye, yo viviera aquí en Boca Chica y yo comiera aquí todos los días, con la familia entera. 3.800 pesos, mira, 5 pescados. Patata, frito, limón, jugo, refresco, agua. Aguacate, salsa, aguacate pedimos. No, no diga aguacate que yo no de agua. No, ya. Cuando pedimos aguacate, tiran por la radio. y no, pero pues, ah, no, son de Wendy, ¿qué tal? Sí. Eso es barato ahí. Mira, ¿cuánto se le cuesta? 3.800 pesos, todo eso, salsa. No, no, y nosotros mismos ayer le compramos 2 mangos y caímos por eso. Y el único sitio con aceite no cumpleaños es aquí, el de Wendy. Después, su vida no te la garantizamos y salió de esta zona. Óigame a mí, óigame a mí. No invente. Usted llegó a Boca Chica, pregunte quién es Wendy y usted no sabe. Si usted no sabe quién es Wendy, ni sabe llegar al lugar. Y me ve escribido, voy a llamar al doctor de una vez. Mira, el doctor se da una altura de aquí, que eso no tiene madre. Ya ustedes saben. Moraleya me ha dicho, ¿quiere un pecado? Vamos, el doctor nos prestó la tarjeta. Digo, porque él cree que okay, sí, okay. Vamos, pan de Wendy. Los pecados ahí son, son cotizados. ¿Pan de Wendy que va? Sí, queremos. Ahora, con la tarjeta no le hemos robado y cogimos para el flamenco. Netuno, ya tú sabes. Al lado de Netuno. Netuno está aquí. Mira el letrero de Netuno. Mira el tridente ahí. ¿Ustedes están viendo? Así se va a poner la tarjeta. Los americanos, por favor. Ah, en Boca Chica te dicen quítate. Ya usted sabe, doctor, la tarjeta, cómo se la vamos a entregar. La vamos a dar heavy. Porque vamos a pedir pescado adentro. Sánchez, pero es salmón, ¿qué es el pescado que tú vas a pedir? Salmón, es un pescado que no tenga espina. Ya lo sabes. Y ensalada no, rusa, ¿no? Ay. Italiana, ensalada italiana. Espérate. Yo estoy mirando, sí, espérate, papi. Yo estoy mirando desde aquí, mira, desde el otro teléfono,
Yo estoy mirando. Encontrar, espérate. ¿Qué estaba viendo ahora mismo? Encontrar, ¿dónde está? Ok, míralo aquí, en la aplicación. Y me dice que estos tigres estaban hace un rato parqueados en una zona donde yo sé que ahí es, al lado del, como del parqueo grande, de donde siempre van, donde ponen la salsa y la vaina. Y estaban un rato ahí, lo que quiere decir que ellos hicieron, déjame ponerme así para que la luz me dé mejor. Y ellos hicieron la diligencia de el pescado ahí, me imagino. Pero adivina. Yo estoy viendo ahora que el vehículo mío se está parqueando en Neptuno. Yo le dije a ellos, vayan, que cualquier vaina, cualquier cosa, yo le hago una transferencia rápido para que breguen, o la tarjeta está ahí, yo tengo una tarjeta en la guagua, que es una transferencia rápido ahí ya. Pero yo no le dije que fueran a Neptuno. Mira, mira lo que va a pasar con esto, mira, mira. ¿Sabes lo que es eso? La mira. Mira, mira, mira. Mira, espérate. Modo avión, que a ellos nadie los manda a coger y que para Neptuno, y que a ver los pescados de Neptuno. O sea que en Neptuno venden delfines. No voy a pagar esa cuenta. Van a ellos tener que pagar fregando. Así que me puse en modo avión y que hagan ellos su diligencia y paguen como ellos entiendan. Que yo no voy a apoyar esa vagamundería para que no sean abusadores. Ya lo sabe. Así que hagan su diligencia, que no tengo que ver con eso. Señores, estamos aquí en el parqueo de Neptuno. Pasa, aquí nos cogen de que 1.5 de entrada, dije, el parqueo. Allá donde estaba, donde Wendy, le dimos 35 pesos al tipo, bueno, para parquear la guagua. Aquí el tipo le pasamos $100 y puso mala cara. Ya lo sabe. Yo pedí una agua con letra. Está así esa botella de agua. Ya, el hospital te lo dije, no, el doctor dijo, allá, aquí no. Ya. Voy a llamar ahora. Una mujer que han traído, yo creo. Ya, joven, ya. No van a dar golpe. El hombre nos dijo, vayan allá y cómense un pecadito. De bueno, le digo que tiene que este hombre que tiene complejo de rico, nos metimos en Neptuno. Nosotros nos vamos a clavar el tridente en esta huella. No, es que la tarjeta abre un lío ahora. Ahora bien, dice lo que pusieron comer. Cuando pusieron eso en la mesa, el mozo hizo, ¡ay! Bien, bien, gracias. También salsa. Ahí ya tú sabes. Y él metió la tarjeta en seis verifones. Y además no hace nada. Así que doctor, nos juntamos en la fiscalía y con papá. Gracias, papá Dios. Nosotros con un año lo hacemos. A ver, dije. Que la busca, no la guarde ahí. Nos salgamos ahora en diciembre. La prendemos. A los muchachos se les quitó el apetito. Nadie quiere comer pescado este, porque no. Este sí es verdad que fue como la vivimos. Ya llegaron las guaguas, vienen a buscarme. Salsa, para ti. ¿Cuál de los dos pescados está más bueno? Bueno, mira. ¿El de Neptuno o el de Boca Chica? ¿Cuál de los dos para ti? El sabor, ¿cuál está mejor? Voy a hacerte un análisis y te voy a desglosar esto, mira. Cuando fuimos ante... ¿A Neptuno? Ante Wendy. Sí. Eso fue el final. Un pescado que la espina se le podía contar. El único pescado que nomás tenía 9 espinas era ese. Pescado grande. ¿Cuántos pescados pedimos? ¿Ande Wendy? Sí. 5 pescados. 5 pescados con frito.
aguacate origen. Un jugo de limón, mil por mil de limón. Dos jugos de limón con un limón por arriba. Por arriba. Exhibición, para que vean el limón. El limón se cayó y quedó clavado en el vaso. Con calimete y de todo. Entonces ellos pidieron Coca-Cola origen. De la plática, de fuera. Una Dasani. La Sani. Oye, y una mujer lindísima trajo jabón líquido. Otro jabón líquido. Y una pochera de agua y una toalla. Lávense la mano ahí. Y fuimos allá donde, no voy a decir el nombre, esto es azaroso. Y te dieron un pescado, el mismo, la misma marca, pero no tenía. Que la misma marca. Cuando yo pedí el pescado, una boca me hizo así con la mano. Que no es lo mismo. Que yo sé que no es lo mismo. Y se lo dije, la moraleja, digo, hombre, pero hubo un solo problema. Que se durmió el doctor ya para pagar la cuenta en ese sitio. Y esa gente tenía por la radio, ahí había policía que fue allá. Pues, un abusador del doctor. Es un criminal. Él se durmió a la hora que había que pagar y se durmió. Yo te digo. Y puso el teléfono en modo avión. Tú el que le trabaja rico hace eso. Pero más payaso cabeza. Cabeza de que yo estoy en. Cabeza de que yo estoy en Washington High, qué sé yo, y él está en Pensilvania. Sí, no me te apuro que no jugamos confianza de ahí. Gracias a Dios. Yo programo el doctor borracho, que yo lo programo, oíste. Sí. Sí, y una vez en Cuta. Busca un DJ por ahí, al otro día tú no estás ahí, para que tú te claves. A veces allá, desde que el doctor se muere, tú estás cancelado. Para que te claves, él sabe. Si yo lo programo. Si tú estás viendo este chocoleo, ya tú sabes. Pues está cogiendo confianza. Gracias a ese santo, me soltaron a mí. Por ahora. Jason. O sea, suerte que Jason. Eso, ahora, Jebro. Que Dios lo bendiga, que dure 2 millones de años de vida. No puse un peso más ni uno menos. Diablo, tú. 5.427. Puso los 27 a lo justo. Increíble. Un bárbaro. Ni pero, 30. Digo, tú eres bien, pero lo salvaste. El que se iba a quedar preso en el camarógrafo y me iba a mandar. Ya lo sabes. Pero entonces ya, vamos ahora camino hacia la casa en un vehículo que es económico este vehículo. Tira el vehículo, este vehículo, ¿sabes? Este vehículo con 30 mil pesos va a venir bien. Este es un vehículo para pobres. Se llama la Tajoro, que se está usando ahora. Pero esta es la bárbara. La que tiene el motor de ambulancia. Ya lo sabes, ¿de cuántos pitones es esta vez? Chofer. 8.000, de 8. De 8. Usted sabe que tres gente bebiendo cerca en un río, estos son 8. Salsa. La brisa, vida real, la brisa de Boca Chica. Da más calor que la N1. ¿Por qué, Javaya? Papá, los anafes están al lado de nosotros. Entonces, estamos en una plazoleta. De una mata de uva de playa, que nada más tiene dos hojas. El sol no da ni. La mano le daba un largato que estaba ahí, que la hoja lo tapaba. Entonces después nosotros ahí estábamos, era bronceando. El pecado lo cocinamos ahí, yo creo, pero quedó bien, ¿verdad? Ahora, donde fuimos, oye, parece que la brisa la más. Ellos compran la brisa. Sodio, los ricos, como, sí, eso era yo. Eso era yo. Yo. Esa brisa sonaba y que. Esa brisa venía limpia del Océano Pacífico. Y los gringos, y los gringos dentro de la playa. Osodo. Y el traductor diciendo, me gusta venir a este sitio porque viene esa brisa de ozono limpiando la vaina. Y los pecados que comen gente están prohibidos ahí. Porque había unos viejitos bañándose. Ay, sí, había unos viejitos ahí. El tiburón que voló esa cerca. El viejito dice que no sabe nada rápido, pero tiene que salir. Un tiburón blanco de esos, 6 meses, 5 meses. Se mete las dos rubitas chiquitas que estaban por eso. A nosotros nos va a dar pena, pero al tiburón no. Ya lo sabes. Así que tranquilo, quieto y. Ay, cómo. Vinimos a hacer un análisis de el pecado de Boca Chica, o sea, de la plebeya, el pecado donde el sol te mata, pero que estaba mejor. El de Wendy. Que donde Wendy, estaba el sol. Wendy, la mejor. Cuando nosotros entramos ahí. Yo me arrecoté del baño y un tipo dijo, se arrecotó. Digo, ay, no, porque sobran por eso. Ahí se. ¡De la sembra! Que de la sembra es más caro. Y de ahí. Entonces, digo, la hembra tiene que aplatarse. Sí. Tiene que aplatarse la hembra. Y de ahí nos mandaron por un pasillo a 2 kilómetros y pico donde nos están esperando la mesa. Unos platos en porcelana. El tipo me dijo, usted hizo un curso de etiqueta y protocolo. Yo le dije. No, te apurito ahí, que te protocolo. Trae el pescado. Pero yo creía que los pescados eran baratos. Y pedimos 5. Tú no sabes cómo era. El mío, que era el chiquito, valía 9.900. Y el doctor no coge el teléfono. El doctor se acostó y se levanta por la mañana.
Dice, ¿qué hicieron, oye? ¿Qué han hecho? ¿Qué tiempo te iba a durar preso si no aparecían en su cuerpo? No, esos pecados yo los pagaba por 9 meses, pero eso yo resolvía. ¿Tú sabes cuándo yo iba a salir? Ya para Reggie. Salsa. El año que viene, Salsa, cuando tú le pusiste la mano a la cubertera, a los tenedores y la vaina, ¿qué fue lo que te dijo el tipo? Ay, le puso la mano. Desde que el tipo fue el chiquito, le topeó. Agarró los cubiertos. Y ya comenzó a escribir. Y yo me topeé. ¿Tú qué estás escribiendo? Dice, pues no agarraste los cubiertos. Son a $260. Cada cupón cogerlo 5 veces. Así que ya ustedes saben. Pidieron una. El agua fue lo que más me inquietó. Ya tú viste esa agua, ¿sabes? El agua tenía un listín. Ya ha pasado por agua, ¿no? Por la catarata del Niágara. Señor, increíble. Espero en Dios no tener nunca más una experiencia más así. Yo. Mira que en Boca Chica esos pescados nosotros los pagábamos con media hora preso. Antes nosotros estábamos saliendo, los muchachos, mira. 15 meses. Oye, increíble. Sí, dame tu opinión de esta experiencia que nosotros tuvimos de Boca Chica, del pecado de Boca Chica, ¿verdad? Que es el de nosotros los pobres. El guaguaguá. Y el de Neptuno, que es el de los tigres que tienen cuarto de verdad. A mí me gustó más el de Neptuno, literalmente. Yo no sé a ti. ¿Cuál te gustó más a ti? A los muchachos allá de Villa Juana, que me vayan mirando él. Y a mí se calmó. Este muchacho tiene complejo de rico. Cuando nosotros fuimos, Andel dice que le gusta a él. Yo me arrecorté del baño. El tipo me va y se arrecortó del baño. Está eso que tiene yo por ahí. Y entonces yo creo que es rico. Lo que él pagó allá, con el sobrante, nosotros cometimos 5 pecados. Pero pecados. Donde Wendy grande, sí. Un pecado. El mío, que era que tenía una espina, tenía 9 espinas nada más. Y a donde nosotros fuimos, mira, se parecía fantasma gordo, ese pecado. Tenía espina y hueso. Porque él pegó como raro, tenía hasta hueso. Pero no, me gustó más en Boca Chica. ¿Te gustó más Boca Chica? El guaguaguá es lo mejor que hay. Ya. Ah, los gustos los colores, ya ustedes saben. Y ese limón vino del aire y se clavó en el vaso. Increíble. Comparta la vaina. No más que ya. Voy a contar lo que es en cuarto, ni cadera. Es oro de verdad que estamos dando. Oro de Ale Diamond de verdad. Oro. Ay.